Andrea Natri, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une militante féministe et révolutionnaire. Elle est l'une des fondatrices du collectif féministe Pan y Rosas, donc du pain et des roses, qui est présent dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe, et qui a joué un rôle dans les énormes mobilisations pour les droits des femmes qu'il y a eu en Argentine ces dernières années. Il est actuellement en train de faire une tournée en Europe, une tournée qu'elle a fait dans plusieurs pays. Donc elle a été en Italie, en Allemagne, dans l'État espagnol et maintenant en France. Et le but de cette tournée, c'était à la fois de partager l'expérience des mobilisations des femmes et du mouvement féministe en Argentine et de la lutte des classes plus en général, mais aussi de présenter donc, son livre « Du pain et des roses » que vous voyez ici et qui est aussi sur la table de presse derrière, qui est un livre qui retrace l'histoire du mouvement féministe et plus largement du mouvement des femmes tout au long de l'histoire. Qui essaie de poser, de proposer une articulation des combats des femmes avec la lutte des classes, son articulation avec la lutte des classes. Donc ce livre-là, il est disponible là-bas, il y en a qui l'ont déjà acheté. Donc je vais passer la parole à Andrea qui va nous raconter un petit peu tout ce que je viens de dire. El primer capítulo del libro que hoy presentamos se titula Pan, Cañones y Revolución y narra el protagonismo de las mujeres en la lucha de clases desde los inicios del siglo XVIII hasta la Revolución Francesa de 1789. Desde Cannes a París, desde Bordeaux hasta Toulouse, las mujeres protagonizaron las guerras de las harinas imponiendo presos populares y otras reivindicaciones políticas. Y el 5 de octubre de 1789, las mujeres sans-culottes de los suburbios como Le Halle, Saint-Antoine y otros barrios populares de París encabezan la marcha hacia el Palacio de Versailles. Pocos días más tarde, la Asamblea Nacional ordena a las autoridades municipales abrir fuego contra las manifestaciones populares y establece el principio constitucional que dice que solo los propietarios son ciudadanos. Es evidente que la intromisión de las mujeres trabajadoras y de los sectores populares en la historia hizo temblar no solamente al rey, sino también a la naciente burguesía revolucionaria. Como cantamos las mujeres en América Latina, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Esa tradición de coraje, abnegación y heroísmo de las más oprimidas entre los explotados revive aún entre aquellas que sin conocer esta historia pelean por el pan de sus familias contra los nuevos reyes de la democracia capitalista, los empresarios y los políticos que defienden sus intereses. La memoria de aquellas mujeres vive hoy en las mujeres de Honnête, en las mujeres Gilles Jean de Francia y en tantas otras mujeres del mundo entero. Pan y Rosas fue publicado originalmente en Argentina y también hay ediciones en el Estado español, en Brasil, Venezuela, México, Italia y Alemania. Pero la presentación de la primera edición francesa es algo más que un evento cultural. Es un homenaje a las mujeres trabajadoras y del pueblo pobre que en Francia regaron con su sangre, su determinación y su valentía la historia de nuestra clase de la que nos sentimos orgullosas herederas en todo el mundo. Durante varias décadas de neoliberalismo nos dijeron que era posible alcanzar la igualdad ante la ley mediante reformas progresivas a la democracia capitalista. El feminismo de las audaces sufragistas que provocaban incendios y rompían vitrinas para exigir el derecho al voto para las mujeres, o el feminismo de las jóvenes rebeldes de los años 70 que denunciaban la criminal alianza entre patriarcado y capitalismo y en Francia ironizaban que uno de cada dos hombres es una mujer, colocando una corona de flores en el Arco del Triunfo en honor a la esposa desconocida del soldado desconocido, ese feminismo se fue asimilando a las instituciones de gobierno, los organismos financieros internacionales y la academia. El feminismo durante estas décadas de ofensiva reaccionaria del capital perdió su filo subversivo y abandonó las calles para sumergirse en los pasillos del palacio. También surgieron nuevos feminismos que redujeron el proyecto colectivo de emancipación a la conquista subjetiva de pequeñas libertades individuales,
conformándose con que solo algunas mujeres, por cierto tiempo y en determinados países, pudieran gozar de determinados derechos, mientras la inmensa mayoría de las mujeres se hundía cada vez más en la miseria, el hambre y una vida extremadamente precarizada. Hoy esa situación empieza a cambiar. La crisis capitalista abre los ojos de una nueva generación que asiste al fin de la hegemonía neoliberal sin cargar sobre sus hombros con las derrotas de las generaciones anteriores ni con las terribles traiciones y crímenes con que los partidos socialistas y los estalinistas mancharon las banderas del socialismo revolucionario. Mientras los capitalistas intentan resolver la crisis con gobiernos que son títeres de los sectores financieros, con el envalentonamiento de la ultraderecha, con el apoyo del golpe en Venezuela, y mientras los reformistas nos llaman a depositar confianza en los mismos partidos que abrieron ese camino a la derecha, las huelgas obreras en Bélgica, las enormes huelgas de las maestras de Estados Unidos, las más de 50.000 trabajadoras y trabajadores de las maquilas de México en huelga, pero sobre todo la lucha persistente de Les Gilets Jaunes en Francia, son las primeras respuestas que las masas balbucean en su propio lenguaje, el lenguaje de la lucha de clases. Entre todas estas luchas también reaparece a nivel internacional la lucha de las mujeres y una nueva ola feminista. Es algo que renace en condiciones muy particulares. Por primera vez en la historia, las mujeres somos casi el 50% de la clase asalariada a nivel mundial. Por eso no es casual que este nuevo feminismo esté adoptando el lenguaje y las formas de lucha históricas de la clase trabajadora, como la huelga. 40 años de neoliberalismo nos dejan el saldo negativo de que la igualdad ante la ley sigue sin convertirse en igualdad ante la vida. El capitalismo enseña con el látigo de la explotación que las mujeres ahora pueden votar, pueden ser presidentas, pueden comandar poderosos ejércitos, pueden gerenciar las grandes empresas y acceder masivamente a las universidades, pero 500 mujeres al día siguen muriendo por las consecuencias de los abortos inseguros, siguen siendo las que mayoritariamente cargan con el trabajo doméstico gratuito que realizan en sus hogares, son las más precarizadas de la clase trabajadora y son el 70% de los 3.500 millones de personas que sobreviven con menos de 2 euros por día en todo el mundo. Hoy hay una disputa política por cuál será la orientación que tendrá este poderoso movimiento de mujeres que está emergiendo. Hay quienes quieren conducirlo a un enfrentamiento con los hombres. Hay quienes quieren capitalizarlo en beneficio de los partidos reformistas del régimen político. A las mujeres de la corriente internacional Pan y Rosas nos entusiasma el desafío de intervenir activamente en este fenómeno que puede llegar a tener dimensiones históricas, como las movilizaciones de mujeres por el precio de las harinas en el siglo XVIII, que abrió las puertas a la Revolución Francesa, o como la huelga de las obreras textiles de San Petersburgo, que abrió las puertas al enorme proceso de la Revolución Rusa de 1917. No sabemos si ese será el resultado, porque entre otras muchas cosas, el resultado también depende de que nos propongamos desarrollar las tendencias más radicalizadas de este movimiento internacional de mujeres contra la influencia del reformismo y para que confluya con las más amplias masas de mujeres sometidas a la explotación capitalista y a las múltiples opresiones que este sistema nos depara. Es mi deseo que esta presentación del libro Pan y Rosas no sea una presentación de un libro. Anhelo que este libro, en las manos de nuevas generaciones de jóvenes, se transforme en una herramienta militante para que las jóvenes se entusiasmen con aprender de las luchas de estas mujeres trabajadoras de ONET y de Gilets Jaunes y se entusiasmen también con la tarea de transmitirles pacientemente las ideas de un feminismo socialista, revolucionario e internacionalista. La corriente Pan y Rosas existe en Argentina, motorizada actualmente por la ola de pañuelos verdes que reclaman la legalización del aborto. Pero también existe Pan y Rosas en Brasil, Pan y Rosas en Uruguay, Chile, Bolivia, México, Costa Rica, Brown Roses en Estados Unidos, Pan y Rosas en el Estado español y Brotun Rosen en Alemania. Ojalá en la primera línea de las luchas de las mujeres de Francia muy pronto encontremos a las mujeres de Dupin y de Rosas.
vive la lucha de la clase ouvrière por su emancipación. Quiero dejarles a las mujeres chilenas y las mujeres luchadoras de ONED el pañuelo que representa la lucha de las mujeres de Argentina en este momento por la legalización del aborto. Con tan grandes mujeres que con diferentes idiomas, con diferentes nacionalidades, con diferentes colores y con diferentes experiencias me recordaron a las obreras, a las trabajadoras de Argentina, de grandes empresas transnacionales como Kraft Mondelez, como Cronenberg, como Pepsi, y también a las trabajadoras de la fábrica textil que en el 2001 fue tomada por sus obreras ante la crisis y que son verdaderamente para nosotras nuestras madres políticas. Encontrar a mis amigas y camaradas obreras viviendo y hablando a través de ustedes me recordó algo que no hace falta demostrarlo, que es que la clase trabajadora es una y no tiene fronteras. Pani Rosas en Argentina nació justamente alrededor de la solidaridad con estas obreras textiles de esa fábrica que se llama Bruckmann, allá lejos a principios de los años 2000. Nosotras decíamos que éramos las hijas de las obreras de Bruckmann y ellas decían que Pani Rosas, las chicas de Pani Rosas, éramos sus hijas. Chicas, acá las que están acá presentes, acá tienen a sus madres políticas. Quiero decir algo que es un poco egoísta porque es algo absolutamente personal, pero ver que mis camaradas en Francia, mis camaradas jóvenes, estudiantes y trabajadoras jóvenes de aquí de Francia, hayan conseguido ganar la confianza, la amistad, la solidaridad y esta relación política con estas grandes mujeres me llena de orgullo. En Argentina todo lo hacemos con cantos, en la cancha de fútbol, en las movilizaciones. Les voy a contar, no lo voy a cantar, porque me da vergüenza. Pero les voy a contar una de las canciones de Pani Rosas que dice: somos de Pani Rosas, somos mujeres organizadas. Hoy no nos para nadie, hoy nos plantamos contra el patrón. Ya van a ver, con Pani Rosas no van a poder.